Mira cómo nos despide la ciudad con lágrimas. Esa es que quiere que volvamos. Hay que volver a Nápoles. Me quedan muchas cosas por ver. Muchas cosas. Mira que había más cookies de colorines. Ya no saben qué hacer para vender billetes. Si fuera como las eléctricas, que nada más que hay tres compañías y se juntan para poner el precio que les da la gana. Aquí estamos en el aeropuerto de Nápoles. Este es del Museo Arqueológico. Muy chulo. Pero súper caro. Pagar 22 euros por esto. Tiene muchas cosas, pero muy caro. Y luego hubo gente que se coló. Esa no está ahí. Mira que de rayas. Esto, mira, de todos los colores aquí. Estoy flipado de ver tanta raya. Todo viaje hablando del limonchero, mira, aquí. El aeropuerto lo tienes a un precio especial. Con el 30% de descuento te lo dejan en 17,40. ¿Eh? Mira qué botellón. Eso es para poner chupitos. Si no fuera porque soy de la liga antialcohólica, me llevaba una botella. Ya les he dicho a los amigos que hay que tomar cerveza sin alcohol. Si puede ser a 0,0, mejor. Qué estrecho va esto. Vamos aquí. En un avión de perros flautas. Aquí todos apretados. Todos los que entran aquí. Pa. Voy, un momento. Ya hemos llegado, que hace aquí un calor con el fresquito que hacía en Nápoles. Mira, a ver para dónde es. Por aquí no. Buen viaje. Por aquí tampoco. Es por allí. Mira, qué chulo. La T4. Equipajes de Nápoles es la 7. Ahí, esa es. Como me hayan perdido la maleta, que la traigo llena de limón, chilo. Ya ves. Vale. A ver. ¿Qué está, Ahí está. Ahí. Ha habido suerte. Mira. No creáis que haciendo turismo es todo miel sobre hojuelas, que mira lo que hay que hacer. Uf, hay que estar entrenado, hay que ir al gimnasio, porque esto es infumable. Joder,
el servicio de cercanías de Renfe. Como esto no se soluciona, me quedo en casa ya para siempre. Mira, qué imagen más bonita para hacer un cuadro. Llevo media hora andando y todavía me ha llegado a casa. Ahora hay que lavar todo, ir a hacer la compra. Yo ya, que se despidan de mí las agencias de turismo. Mira qué casa, qué sofá más chulo para estar tumbado en el salón y de ahí no te mueves. No sé. Por fin en casa, madre mía. Qué peripecia. Menos mal que me he traído un premio. Mira el premio que me he traído de Italia. ¿Eh? Antigua pasta Di Martino. Pomodori lampadina de la península sorrentina. Toma ya. Y unos auténticos espaguetis. Y mira, ecológicos. ¿Has visto? Para comer sano. Y hacerme unos espaguetis frutti de mare que estaban buenísimos. Voy a clavar la receta.